¿Y en qué situación estamos hoy? Que como es de imposible cumplimiento la orden de Griesa, tiene errores técnicos y yo sostengo, es ilegal, porque fíjense qué pasó, Griesa no pudo embargar fondos de Argentina y ahora embargó fondos ¿de quién? De terceros. Y es lo que le están diciendo los terceros. Le están diciendo, bueno, señor Griesa, yo no sé si tiene razón Argentina o el señor Singer y no me importa, pero yo soy un tercero, ¿yo qué tengo que ver? Déjenme cobrar, Argentina quiere pagar, Argentina puede pagar, dice que va a pagar y yo no tengo nada que ver. ¿Qué hacen mis fondos retenidos? Entonces empiezan los juicios en Inglaterra para reclamar el dinero que está depositado en el banco, pero Griesa no deja de distribuir. En Nueva York, contra el banco, contra apelaciones, contra el juez. Y se ha armado una situación de demandas cruzadas porque realmente una cualidad de una sentencia fundamental es que se pueda cumplir, sin una sentencia no tiene sentido, esta no se aplica, y en segundo lugar, que no afecte a terceros la sentencia, porque si afecta a terceros, entonces se está perjudicando a otro más. Ninguna de las cualidades obvias de una sentencia se han cumplido aquí. La orden es confusa, está mal técnicamente, es de imposible cumplimiento. ¿Y la Argentina qué quiere hacer? Y con esto te devuelvo la palabra. ¿Qué quiere hacer hoy? ¿Qué ha hecho en el próximo vencimiento? Porque en septiembre ocurrió otro vencimiento. Volvió a depositar. No lo hizo en el BONI, porque el BONI, la plata que recibe, como un agujero negro, la deja ahí retenida. Entonces Argentina y los funcionarios argentinos debimos preguntarle al Parlamento, no al Poder Ejecutivo, qué hacer. Y el Parlamento nos autorizó no a no pagar, porque ni el Parlamento, ni el gobierno, ni el pueblo argentino va a solucionar esto sin pagar, dejando de pagar. ¿Qué es lo que pareciera que quieren lograr? Que Argentina no pague, que Argentina no quiera pagar. Vamos a seguir pagando todos nuestros compromisos, vamos a hacer todos los esfuerzos para que esos pagos lleguen a los tenedores de la deuda reestructurada. Todos los esfuerzos, vamos a invitar a los tenedores de deuda reestructurada a que nos brinden todas las soluciones que quieran, porque el problema es nuestro, no es de ustedes y los queremos preservar. Pero el juez Griesa y los fondos buitres lo han transformado en un problema también de los tenedores, a los que no les deja cobrar. Fíjense, Argentina pagó, no está en default, pero los tenedores no recibieron. Entonces se ha armado algo que no tiene ningún precedente en la historia.